Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy muy bien. Yo soy Clau Melocotón y me alegra darles la bienvenida a un nuevo video. Si estás aquí por primera vez, te animo a suscribirte en la parte de abajo de este video, por este lado, hacia abajo. Vas a encontrar un botón rojo que dice suscribirse y es totalmente gratis. Después de pincharlo, le das clic en la campanita que sale al lado y así no vas a perderte ninguno de los videos que aquí se suben. Hace unas semanas hice un video, un primer video, hablando de polvos que yo tengo, sueltos o compactos, de las dos gamas, y pues me gustaría que lo vieras antes de pronto hacer algunas preguntas y eso, porque allí ya tengo otras marcas que no son solamente colombianas, también son extranjeras. Te voy a dejar el link de ese video en la cajita de información que también está debajo de este video. Bueno, hoy vamos a hablar, el primer polvo del que quiero hablar es de Ana María Cosméticos y es la línea Kaloe. La línea Kaloe es a base de caléndula y no sé si tú lo sepas, pero la caléndula es una planta que tiene una flor naranja y esa flor o esa planta realmente sus propiedades son curativas, como de sanar muy rápido la piel, de heridas, de cicatrización. Entonces, pues no sé, creo que para mí es la combinación perfecta para ser un ingrediente principal en unos polvos compactos. Está muy bueno, son 15 gramos. También incluye aloe vera y filtro solar. Y mira cómo es el empaque. Es como de pasta. Es un empaque que, aunque se me ha caído, el polvo nunca se me rompió. Nunca se ha partido la tapa. Este es un excelente polvo para el día a día. Te aclaro que no es un polvo de mayor o alto cubrimiento. El siguiente polvo del que voy a hablar es este, de Bardot. Y en el otro video les había mostrado otro polvo de Bardot, pero ustedes saben que cada casa tiene varias líneas de polvos. Este es un polvo compacto, es humectante, tiene una textura suave y tiene excelente cubrimiento. Eso es lo que dice la marca. Yo realmente tengo que decir que la textura sí es muy suave. Les voy a hablar de este, o sea, este en particular no es mi tono, este es un tono 3 de nombre canela, pero yo lo uso para contorno. Tiene filtro solar y es un buen polvo, tiene 12 gramos de producto y el anterior, que es el de Kaloe, tiene 15 gramos. El siguiente polvo del que voy a hablar es este polvo suelto de Sami. Este es una marca colombiana. Y es un polvo que neutraliza el brillo, es suelto, completamente blanco. Lo tengo este y tengo el polvo bronceador también suelto de ellos, que es como con esencia de chocolate. Bueno, los dos son geniales, son espectaculares. Así que este polvo pues no lo uso todos los días, pero sí lo he usado y estoy altamente satisfecha con él. Así que súper recomendado. A mí me costó 9.000 pesos, recuerden que es un polvo suelto traslúcido y me costó 9.000 pesos. Quizás ahora este año, con todo el alza del IVA y esas cosas, pueda llegar a los 10.000 o 11.000 pesos, no sé exactamente cuánto esté costando, pero igual vale la pena porque es muy buen polvo, sobre todo para sellar esta parte del corrector, es muy bueno. El siguiente polvo del que les voy a hablar es este, que es de Essence. Es un polvo también bronceador, polvo compacto, y bueno, dice que da un bronceado natural. Miren cómo viene por dentro. Este yo lo había reseñado en un video que había hecho sobre los productos de Essence. Ahí no se puede apreciar, pero trae unos brillos leves el polvo, y bueno, trae varios colores, como ustedes lo vieron. ¿Qué les quiero decir? No estoy satisfecha con este producto, realmente no me gusta que si me hablan de bronceador, ese bronceador tenga escarcha, y este tiene unos brotecitos mínimos de escarcha, entonces como que no estoy muy satisfecha con él. Aquí dice que es extremadamente suave. Sí, es algo suave, es algo que no es terrible con la piel, no la va a dañar ni nada, pero digamos que en el acabado a mí no me gusta, me parece que es como de juguete. Es el número 01, el que yo compré, y lo distribuye Prevel. Yo sé que Essence se consigue en El Éxito y no sé en qué otro supermercado o almacén de cadena lo estén vendiendo, pero pues es mi percepción. Recuerden que siempre es la percepción de cada uno. No se echen para atrás con comprar algo que de pronto a mí no me sirvió, porque seguramente en sus pieles va a ser completamente diferente. Pues hasta aquí este video. Espero que les sirva estos dos videos reseña de polvos. A medida que vaya comprando y adquiriendo otros, seguramente les voy a hacer más reseñitas y les voy a ir contando qué es lo que a mí más me gusta. Recuerden que siempre mis reseñas son enfocadas en piel mixta a grasa, porque ese es mi tipo de piel, y que la mayoría de estos polvos que he mostrado son número 3. Ese es mi tono como de piel y de polvo que me sirve en la mayoría de los cosméticos que hay aquí en este país. Bueno, pues nada, los animo a seguirme en mis redes sociales, a suscribirse en este canal, regálenme un like, y si les gustó este video, por favor, compártanlo en sus redes sociales. Los espero y las espero en mis redes sociales. Recuerden que los domingos a las 8 de la noche estoy transmitiendo a través de Instagram. Nos estamos viendo, que Dios los bendiga, y recuerden que para el Señor no hay imposibles, así que descarga todo lo que traes en tu corazón en oración al Señor, que seguramente Él va a estar cuidándote y abrazándote, fortaleciéndote y dándote muchos ánimos para seguir adelante. Besos y abrazos para todos ustedes, que el Señor les bendiga, y gracias por estar aquí conmigo. Chao.